Y ahora tenemos a la reina de Wilde acá, la estudiosa, de Wilde lo único estudioso. Acá está nuestra amiga Gabriela Ballestero. ¿Cómo andás, Gabrielita? ¿Cómo estás? Muy bien. La gente acá con ansias esperándote. Bueno. No me falles, Gabriela, el público está como loco, ¿eh? Quiere escuchar historia y me están pidiendo después una lista del tour para cuando salga la cuarentena. Vamos a tener que hacer un programa especial con todos los lugares para recorrer. Sí, sí, porque hay muchos ahora que no podés ir a visitarlos porque no tienen más visitas guiadas ni nada, así que... Está bien, bueno, ¿quién te dice? Ya tenés un trabajito, te podés guiar vos, la pasan a buscar a Gabriela, por privado vamos, damos la información, alquilamos un micro y salimos a recorrer Buenos Aires, Gaby, ¿eh? Bueno, bueno, adelante. Dale. Voy a seguir con San Telmo y durante las invasiones inglesas, ese año 1806-1807, es ocupada por los británicos por su valor estratégico. Y bueno, hay algunas historias notables como la de Doña María Céspedes, que tomó prisionero a 11 de 12 ingleses que entraron en su hogar, que tenía una pulpería, y a uno de ellos terminó casándose con su hija. O sea, el resto los entregó, pero uno se terminó casando con la hija. Ah, mira vos, ¿eh? La casa fue demolida, pero hay una placa justo enfrente de la iglesia de San Telmo, que era el lugar donde estaba. San Telmo va a vibrar en la Revolución de Mayo. Es un lugar obligado para reuniones. La plaza de la Residencia, ahí se juntaban muchos actores de la Revolución de Mayo y ellos vivían también en San Telmo. Uh-huh. Como por ejemplo la casa de Esteban de Lucas, que está en Carlos Calvo al 300, que hoy todavía está en pie y es un restaurante. Durante la Guerra de la Independencia el lugar funcionó también como fábrica de cañones y el pueblo porteño jura la independencia el 13 de septiembre de 1816 en esta plaza, que sería la actual Dorrego, ¿no? Sí. En 1822 se produce una reforma eclesiástica de Rivadavia y los padres bedlemistas son retirados del hospital que pasa a manos del Estado. Ahí se construye, ese se tira abajo y se construye un nuevo edificio para el hospital. Y en la residencia se establece una cárcel que primero es de deudores y luego pasó a ser la cárcel de mujeres. Está en Humberto Primo al 300 y hasta hace poco funcionó como museo penitenciario. Creo que ahora está cerrado. Está cerrado, pero mirá, creo que sí. La Plaza de la Residencia cambió su nombre en ese año a Plaza del Comercio. Estamos hablando siempre de la Plaza Dorrego. Confirmaba la actividad que se desarrollaba en el lugar. Uh-huh. El barrio fue creciendo y se convirtió en residencia de las familias tradicionales de la sociedad argentina. Por ejemplo, ahí vivía French, Esteban de Luca, Esteban Echeverría, bueno, ahí hay un montón, ¿sí?, que están las casas todavía de algunos. En 1836 ya tiene 5.200 habitantes, la mayoría son extranjeros. Y en el año 1847, Carlos Noel inaugura la fábrica de confites El Sol en la esquina de Carlos Calvo y Defensa. En 1857, Gregorio Lezama compra el parque que lleva su nombre. Y acá me detengo, porque el parque tiene su historia. Bueno. El terreno del actual parque, hasta el siglo XIX, daba al este directamente a la costa del Río de la Plata, donde hoy está la avenida Paseo Colón. Por eso se debe su pronunciada barranca, o sea, Paseo Colón era río. Ah, y mira, según algunos historiadores, estaría situado en el lugar llamado Punta de Buenos Aires, donde se realizó la primera fundación de Buenos Aires. Todavía siguen excavando, buscando a ver si pueden encontrar restos. Ajá. Estos terrenos son repartidos por Juan de Garay en el año 1580 a Alonso de Vera y siempre estuvieron deshabitados y fuera del trazado del casco central de la ciudad. Su nombre popular era Punta de Santa Catalina. Recién en 1739 es vendido, loteado y repartido. Y hacia fines del siglo XVIII, parte del actual parque Lezama es utilizado como depósito de esclavos por la compañía de las Filipinas, que eran los que los traficaba. Ajá.
En 1812 es comprado por un inglés que comenzó la forestación del sitio. En 1846 lo compra un norteamericano que es el que amplía el terreno comprando tierras vecinas y el que construye la mansión sobre la calle de defensa. Y durante años flameó la bandera británica, por la cual se la llamaba la Quinta de los Ingleses. Y así figura en muchos planos urbanos de la época, y así la menciona también Echeverría en su libro El Matadero. Uh-huh. A partir del 57, cuando la compra Gregorio Lezama, crea el actual parque, trayendo muchas especies exóticas y extendiendo aún más la propiedad. Amplía y embellece la residencia, decoró el jardín con estatuas, vasos o copones artísticos, rodeado todo por un cerco de rejas. Y en 1871, durante la epidemia de la fiebre amarilla, lo presta y funciona como lazareto, como un hospital para atender a los enfermos. En 1889, cuando muere Lezama, su viuda, Ángela Álzaga, se lo vende a la comuna por un valor simbólico, con el compromiso de que fuera un parque público y llevara el nombre de Parque Lezama. Y dentro del parque tenemos muchas cosas para ver, inclusive el Museo Histórico Nacional, donde se exhiben más de 50.000 piezas mencionadas con la historia, relacionadas con la historia de Argentina hasta el año más o menos 1950. Uh-huh. Es un lugar muy lindo para ir a visitar, para recorrerlo, o sea, toda la arquitectura, el museo, las estatuas que hay ahí adentro, la vegetación, todo. Así que tenganlo en cuenta. Lo vamos a tener en cuenta cuando se termine todo esto, ya, porque hay varias gente que me está pidiendo lugares para recorrer, que vos estuviste nombrando, y le vamos a hacer un programa con la lista para recorrer. ¿Qué te parece? Sí, bueno, pero bueno, yo ahora lo que quería era pararme en este tiene mucha historia y muchas cosas, favor, que siguen en pie, ¿me entendés? Hay muchas esculturas, muchas cosas. Sí, como que nos vamos a seguir terminando con este y después empezar para que no se olvide la gente. Vamos a tener que armar un folletito. se lo enviamos, quien quiere el folleto, a colaboración. ¿Viste como en los cines, que te daban el folleto a colaboración, Vamos a pasar por todas las casas de Wilde. Mucha gente de Wilde nos escucha, Y bueno, me dice, ¿dónde vive esta? Pero digo, no se puede decir la dirección, Pero bueno, pueden entrar a tu página, que es, ¿cómo era de tú? Decilo vos, tu página. De todo un poco, es un grupo de Facebook. Es un grupo de Facebook, de todo un poco. Si no me lo piden, yo se lo comparto y ahí se van a... Yo no estudio, miro el grupo de todo un poco y aprendo. Como no fui a la escuela, estoy aprendiendo ahí. Estas son las pinceladas que nos da acá la amiga de cultura acá, porque si es por mí, la cultura, la única cultura es el tango acá. Pero bueno, gracias, Gaby.